¿Cómo te llamas? Sara. ¿Cómo? Sara. No te he oído. Sara. Sara, venga. ¿Quién se queda ahora? ¿Quién se queda? Vale, paramos, venir para acá, venir para acá. Habéis visto qué mala leche, ¿no? Porque vaya, dejar a uno solo, pillando en todo este espacio, nada más que el que se quería, vaya, hacía el favor de dejarse pillar, porque aquí pillar a uno es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto sea de verdad esté más equilibrado? Claro, pues ¿qué vamos a hacer? Vosotras dos, que ya estabais, le cedéis el paso a ellos dos. Y ellos dos se quedan. Y lo que vamos a hacer es reducir el espacio a la mitad. O sea, vamos a poner el doble de perseguidores y el doble de... y la mitad de espacio. No vale subirse a la grada, no vale nada, solo este espacio. Aquí no podéis cruzar. Venga, por ella. Parar un momento, ¿se quedan dos o uno todavía? ¿Uno? No, no. ¿Quién es el otro? A ver, levantad la mano. Es que vaya, eso no está en las normas. Si uno está pillado, está pillado por uno. Venga, quédate, ropero, con él. Con él. ¿Quién se quedaba? Él y tú, venga, Raúl.
paramos. Como veis, hay algunos que medio hacen trampas, se salen, otros... Para que no haya ningún tipo de problema, lo que vamos a hacer es utilizar solo este cuarto, con dos. Este cuarto de pista. Y los dos que se quedan van a ser este que está afuera, ¿cómo es tu nombre? Pablo Fernández Barrecheguren. Bien. Y... Espérate, ¿algún voluntario que se quede con Pablo? ¿Cómo es tu nombre? Damián. ¿Cómo? Damián. No te reconocía. parar un momento. Antes de empezar... Pablo, vete al final, allí a la esquina. Al rincón. Antes de empezar, vamos a distribuir a los que pillan. Pablo pilla, pero todavía no hemos empezado. También pilla Damián. Pablo, Valeria, Casa. No podéis saliros de este cuadro. Raúl, ya está fuera del cuadro. ¿Vale? ¡Ya! El que se sale se queda. Sí, vale, es el cuadro. Valeria, te has salido, eso es que te queda. No podéis saliros de la línea, dentro o fuera. Te has salido tú, este se queda, se ha salido este. Te queda. Ella se ha salido. Venga. Vale, paramos. Mirad. El que funciona en los juegos, sobre todo está en que vosotros seáis sinceros. Si él está aquí fuera, Pablo, pues entonces se tendría que quedar y decir, me quedo porque no tenemos un juez, ¿vale? Así es que vosotros mismos sois los que tenéis que hacer de jueces de vuestro juego. Entonces no decís, uy, yo parece que no me salió, me salió muy poco, me meto dentro, ¿no? Tenéis que intentar no hacer trampa. Pero bueno, si os dais cuenta, en un espacio tan reducido ya empieza a haber un poco de lío y no se ve muy claro, uno rápidamente cambia al otro. Este juego que hemos jugado es el típico pilla-pilla. En todos los países y en todos los lugares se juega así. Ferran, ¿cómo se llama este juego en Francia? Trap, trap. ¿Tras, tras? Sí. Que es como atrápalo. Está claro que es internacional, hay cosas que son internacionales. Creo que en inglés se llama algo así como IT, no sé por qué. Y este juego también tiene otro nombre que está relacionado con el virus, que es algo así como la llevas. Llevas la peste, la llevas, ¿no? Es lo mismo, es el mismo juego. Pero ahora vamos a jugar a un juego que es parecido a este, pero en el que estamos en un espacio más reducido, mucho más reducido, que habréis jugado casi todos, y si hay alguien que lo conoce con un nombre diferente, que lo diga, porque el juego es Cuba Libre. ¿En qué consiste Cuba Libre? En que cuando te van a pillar, te pones así y dices ¡Cuba! Es la fruta prohibida. Exacto. A unos le llaman la fruta prohibida, otros lo llaman tulipán. Exactamente. Tú eres de Madrid, o por ahí. Es que el año pasado, hace unos años, una niña dice, yo no sé jugar ese juego, yo no. Entonces, ya después de explicar el juego y jugar, dice, se llama tulipán. Yo digo, bueno, ¿qué es? Que tenga un nombre diferente. El quema, le dicen en muchos países, brille, bueno, en muchos países, en muchos sitios,
brille, matar, el matado. Al final tenemos que tener la idea de coger el concepto. Pues bueno, ¿quién le llama tulipán a este juego? Bien, pues vosotros dos que le llamáis tulipán a este juego, que creo que era Sara y Casa, Jesús Casa, Javi Casa, perdón, Javi Casa, es verdad. Es que no me he aprendido los nombres porque con la mascarilla me cuesta más trabajo, ¿eh? Bueno, pues en este cuadro solamente vais a jugar. ¿Y en qué vamos a hacer? Que cuando estamos así, para poder salvarlo, hay que pasar por debajo, ¿de acuerdo? Cuba. Y cuando pasas por debajo, libre. ¿Vale? También valdría tulipán, que lo haya, da igual. Venga, quitaros cosas que vamos... Este cuadrado, pista de baloncesto... Este cuadro. Este es el ángulo. Aquí dentro. Venga. ¿Quién se quedaba? Pablo, no te quedabas tú, se quedaban Javi. Javi y Sara, preparados ya. Venga, vamos. ¡Parar un segundo! No vale ponerse a menos de 2 metros de la pared. No queremos que nadie percuta con la pared para salvar a alguien. 2 metros de la pared. 2 metros de la pared. O sea, la línea naranja no vale estar más allá. No vale, y allí igual. No vale meterse dentro. Venga, vale. El juego, seguid donde estáis, quietos. El juego, este juego podemos hacerlo también de otra forma. En lugar de... El objetivo motor de este juego, por ejemplo, son los desplazamientos. Pero quiero que también haya saltos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Una variante. El que se queda en cuclilla y tiene otro que saltarlo. ¿De acuerdo? Venga, preparados. ¡Ya! Seguimos igual. ¿Eh? Seguir pillando, venga. No, tenéis que agacharos. Te queda. Saltar, no pasar la... No estamos trabajando la flexibilidad, sino el salto. ¿Me queda? Quiero que vayáis a rellenar los formularios.